segunda de Reyes, capítulo 6, tenemos la historia de Eliseo con el joven ayudante. Una vez se vieron rodeados por el ejército enemigo, ambos estaban rodeados. Uno de ellos miró y otro lo mismo. Vio al enemigo, se asustó, no sabía qué hacer. El otro tenía los ojos puestos en Dios. Tenía los ojos más allá de la situación, más allá del problema, más allá de todo. Hoy me propongo mirar más allá del problema. Cuando venga una situación, cuando estemos acorralados, cuando estemos sin salida, levantarnos nuestros ojos y decir: Dios, te queremos ver. Y así como el joven sirviente dijo, Dios pudo abrir sus ojos y vio el ejército que estaba con él, el ejército de Dios que está a favor de nosotros. Un Dios de amor, un Dios que desciende para ayudarnos, para rescatarnos. Cuando a nuestro alrededor parece no hay salida, cuando estamos rodeados, cuando decimos de acá no salgo, necesitamos levantar la mirada y ver que Dios está mandando el ejército a pelear por vos, a sacarte de la situación, a sacarte del problema, a sacarte de esa situación. No pongas tus ojos en el problema, en la situación, algo que ocurre, algo que no sale. Solamente poné, decir, Dios, abrime los ojos para ver tu gloria, para ver tu mano. Queremos ver, Señor, cómo obras, queremos ver tu gloria, queremos ver tu poder manifestarse. Oh,
Te adoramos, Señor, en esta noche. Y te damos gracias por tanto amor, por ese amor sin condición. Gracias porque no pusiste límites ni obstáculos, capaz de atravesar toda dificultad. En tu propio cuerpo, Señor, mirando la muerte y avanzando hacia la muerte de cruz, a favor de un pueblo que un día te iba a seguir. Aunque muchos tal vez y también en algún momento te iban a rechazar. Pero el amor que hizo que dejaras todo por rescatarnos a nosotros, por darnos vida, por proveernos una vida en abundancia. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia, por la oportunidad que tenemos de poder estar delante tuyo, de poder presentarnos juntos como iglesia en esta noche. Aquí, Señor, en esta casa virtual que hemos preparado para vos, en este lugar, Señor, que apartamos para darte gloria, en este lugar que separamos, santificamos especialmente, exclusivamente para vos, un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, un tiempo de exaltación, un tiempo, Señor, de recibir palabra y dirección, un tiempo, Señor, en el cual vos estás entronizado, donde te ponemos en primer lugar, donde sos la prioridad, donde no hay otra cosa, Señor, sino solamente darte gloria, reconocerte y agradecerte por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por lo que hiciste cada día y por lo que vas a seguir haciendo todavía, porque hasta aquí nos ayudaste. Señor, una vez más puedo decir, hasta aquí nos ayudaste, a pesar de tantas luchas, Señor, y los conflictos que en esta época, en este tiempo se están pasando, hasta aquí nos ayudaste. Señor, tu mano nos sostuvo, tu manto nos ha cubierto, Señor, tu manto también nos levantó en medio de todo problema, dificultad y circunstancias. Señor, esto nos da la confianza, la certeza, la seguridad, la convicción de saber, Señor, que lo vas a seguir haciendo. Señor, atravesaste los montes, Señor, toda montaña, aún, Señor, los ríos, también, Señor, el desierto, por rescatarnos, por salvarnos, por bendecirnos. Señor, fuiste capaz de dar todo, a lo más precioso, lo más valioso, fuiste capaz de dar a Jesucristo, Señor, para que muera por nosotros. Y cómo no nos vas a dar juntamente con Él, juntamente con Jesucristo, a través del pacto de la sangre, a través del pacto de la vida en la muerte, a través, Señor, de ser iglesia, de ser tu pueblo, de ser tu cuerpo. ¿Cómo no nos basta dar juntamente con Él también todas las cosas? Por eso te adoramos, te reconocemos, te bendecimos, te exaltamos, te agradecemos, Señor, por tu amor infinito, por tu amor sin condición, por tu amor que nos cubre, tu amor que nos levanta, por tu amor que nos sostiene, que confirma nuestros pasos, por tu amor, Señor, que es columna, que es un baluarte, que es un estandarte, que es una bandera de victoria, que es un piso firme, una tierra firme donde sembrar y también donde habitar, que es una casa segura, que es una protección humana. Un escudo. Gracias, Señor, por ser para nosotros morada, por ser para nosotros cueva, por ser para nosotros refugio, por ser habitación, por ser castillo, por ser torre fuerte, por ser, Señor, estandarte de victoria. Gracias, Señor, por levantar bandera de victoria. Te agradecemos y te damos, Señor, toda la gloria. Solo tú eres santo. Y te bendecimos, Señor. Y te bendecimos, Señor. Y le dice, ¿cómo estás? En la posición que te encontrás, en el lugar que estés, tómate un instante para que de lo profundo de tu corazón hables con Dios a tu manera, con tus palabras. Que eleves para Él una oración, una canción, un cántico, tal vez simplemente una mirada, tal vez una lágrima que corra por tu mejilla, lo que sea, como un acto de entrega, una ofrenda viva, una ofrenda íntima, que de corazón a corazón hables, te comuniques y te encuentres con Él, el que tiene provisión, el que tiene refugio, el que tiene hoy descanso, el que tiene la salida, la solución, la respuesta, aquel que va por delante, que abre camino donde no hay camino, el convierte los muertos vivos, el convierte los secos en fértil, el que llama las cosas que no son como si fueran.
el que abre los caminos delante tuyo, el que rompe toda cadena, el que desata toda ligadura, el que desata toda dificultad, toda perturbación, toda opresión, toda oposición, todo obstáculo, quita de en medio, abre para vos un camino para que transites en él. Sean abiertos los puertos, los cerrojos, los candados, que nada se resista al avance de tu iglesia. Te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria.